noches para todos. La verdad que después de 2 años que no se pudo hacer, volvernos a encontrar, muchas caras conocidas, la verdad que nos llena de satisfacción. Descansamos 2 años, como yo les digo a los muchachos, a las chicas que trabajan conmigo en la comisión, son unas fieras. Es un grupo de trabajo de 25 personas incansables que hacen posible que esto salga de la manera que sale. Hay muchos que están presentes en este momento acá, muchos que no pueden porque todavía están trabajando en atender delegaciones, en el comedor, en muchos lugares donde ni siquiera pueden venir al acto. Hay un trabajo incansable detrás de todo esto para lograr un argentinito exitoso como el de este año. Y bueno, yo de mi parte no tengo más que palabras de agradecimiento. Agradecimiento para todos los coordinadores, los técnicos, los presidentes de los clubes que hacen lo imposible para lograr los recursos económicos para viajar tantos kilómetros y venir a visitarnos. Y también siempre destaco y quiero destacar también a los padres de los chicos que están jugando al fútbol. Hay muchos que están acá presentes en la tribuna, en distintos lugares del predio, como así también hay muchos que están en sus lugares de alojamiento lavando las camisetas para que los chicos mañana puedan venir a jugar al fútbol de manera impecable. La verdad que, bueno, me llena de orgullo haber recibido hoy a tanta gente. Yo nunca vi un viernes colmado como el de hoy. Yo pienso que si el tiempo nos acompaña en el fin de semana, esperamos mucha gente y esperamos un torneo fantástico. Como siempre pido, cuidar esta fiesta de los chicos. Nosotros los padres somos los encargados de cuidarla, cuidar el orden, cuidar todo lo que respecta para que los chicos la puedan disfrutar sanamente. Yo de mi parte nada más, les dejo la palabra a los que me subsiguen y bueno, gracias por venir y gracias por acompañarnos un año más en este torneo y si Dios quiere el año que viene vamos a luchar para hacerlo mejor que este todavía. Muchas gracias a las autoridades presentes, a todos los clubes, 85 clubes que se hicieron presentes hoy en nuestra institución. Una alegría enorme de recibir a más de 3.500 chicos hoy en la institución, a los padres, a todo el público en general, los profesores, que la verdad que hace el buen funcionamiento de nuestro argentinito, ¿no? Quiero comentarles también que bueno, esta es la edición número 13, un poquito postergada, pero muy esperada, y creo que lo estamos disfrutando todo esto acá. Comentarles que nuestro club tiene 105 años de vida. Nosotros tenemos 960 deportistas hoy en nuestra institución, 12 disciplinas, 56 profesores trabajando y más de 7.000 socios que son los que hacen el funcionar de nuestro club, ¿no? De los cuales nosotros para el argentinito estamos trabajando nosotros siempre internamente, decimos que el próximo argentinito va a ser el mejor, el más grande, por lo cual trabajamos un año completo para que así suceda. Y bueno, parte de los ingresos que tenemos de nuestro argentinito son volcados en infraestructura. En este año, si ustedes ven, tenemos 2 canchas nuevas, 4 canchas con iluminación LED. Y bueno, estamos trabajando en un gimnasio de más de 600 metros cuadrados, que seguramente el año que viene lo vamos a poder exhibir, lo vamos a poder mostrar y disfrutar entre todos nosotros. Lo que le voy a pedir es a toda la gente, a todos los padres, familias y a todos los que hacemos de este lindo torneo, que podamos disfrutarlo sin las malas palabras y ayudando a nuestros chicos, que nuestros chicos son los que dan el ejemplo dentro de las canchas, los padres tenemos que darlo desde el lado de afuera. Así que bueno, esperemos que sea el mejor argentinito para todos nosotros. Muchísimas gracias.